Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, sí. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas Bienvenidos. noches. Buenas noches, un gusto saludarles a todos. Esperando pues que se encuentren muy bien, ya iniciando semana. Vamos avanzando, ¿verdad? Poco a poco en cada uno de los contenidos y pues al mismo tiempo deseándoles a todos que se encuentren muy bien, comenzando, ¿verdad? Ya el día lunes, con mucho ánimo, ¿verdad? Y pues vamos avanzando poco a poco. Espero pues que ya cada uno de ustedes esté ubicado en sus espacios de trabajo, ahí en sus equipos. Vamos a compartir la clase. Este día, pues si se habrán fijado, no he compartido plantilla de trabajo porque la temática voy a ahondarla de manera inicial, ¿verdad? Por lo tanto, no tendía a compartir plantilla. Sí hay dentro de la plataforma, ¿verdad? Sí la hay. Considero a bien, ¿verdad? Que dentro de lo que es el material, pues, que se les proporciona, el material de apoyo, hay plantillas adicionales, ¿verdad? Algunas, pues, son las que compartimos durante la clase, pero específicamente la de el día de hoy no lo he hecho, ¿verdad? Porque he cambiado un poquitito la forma y, pues, voy a iniciar desde cero el archivo. Bien, vamos a pasar lista. Voy a pasar lista en este momento. Bien, Alma Carolina, César, Presente. Clara Luz, Presente. Claudia Ivette, David, Presente. gracias, Douglas René, Erika Mercedes, Presente. Flor de María, Gadiel Jeremías. Presente, Flor de María. Gracias. Jonathan José. Presente. José Luis Valencia. ¿Sí? Presente. Karen Patricia. Presente. Catherine Milena. Presente. María Guadalupe. Presente. María Magdalena. Presente. Paola Stephanie. Ok. Bien. Vamos a revisar un poquitito, ¿verdad? Lo que trata la clase de hoy, ¿verdad? Está enfatizada al trabajo de lo que es la parte de las macros. Sí, las macros es una temática, ¿verdad? Bastante sofisticada dentro de Microsoft Excel porque nos puede permitir a nosotros, mediante la programación de un elemento, asignar una acción. Y que dicha acción, ¿verdad?, se ejecute de manera automática mediante una combinación de teclas, mediante un famoso shortcut o combinación de teclas, o mediante un botón de comandos. A nivel de Microsoft, ¿verdad?, en todo lo que es la parte de ofimática, se trabaja a través de macros. Todo lo que está internamente en sí, en cada uno de los botones, en cada uno de los iconos que se representan en las cintas de opciones, están creadas a través de macros, a través de una estructura de comandos que en conjunto hacen una programación y esta, al ejecutarse, realiza una acción.
Entonces, de eso vamos a hablar un poquitito ahora, ¿verdad? Lo que es la parte de las macros. Como objetivo, ¿verdad? Es reconocer la terminología macros, ¿verdad? Los diversos usos, los tipos y los diversos métodos que existen para aplicarlo dentro, ay, me faltó, para aplicarlo dentro de las bases de datos o dentro de las hojas de cálculo de Microsoft Excel. De eso se trata, ¿verdad? Poder ejecutar una acción. Y pues esta acción que sea aplicada a una tabla o una base de datos, o que inclusive realice una acción, por ejemplo, de una fórmula, un conjunto de formatos, etc. Dice que una macro es una acción, como lo estábamos mencionando hace un momento, ¿verdad? Es una acción o un conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que nosotros consideremos necesario, ¿verdad? O las veces que nosotros deseamos. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y cada una de las pulsaciones que nosotros realizamos. Cada vez que presionamos una tecla, si yo hago clic en el botón negrita, si yo hago clic en el botón combinar celdas, si yo selecciono un rango de celdas y hago uso de la función autosuma, todo eso se va grabando dentro de la macro. Ahora bien, después de crear la macro, se puede y no se puede modificar. Sí, es algo que voy a anexar acá en el concepto. Mire, Denise, pero ahí dice que se puede modificar. Sí se puede modificar, pero al mismo tiempo no se puede modificar en caso de que nosotros desconozcamos o no tengamos el dominio total de lo que es programación, de lo que es los usos de comandos para las macros. Entonces, si yo modifico parte de la macro, puedo realizar diversos cambios dentro de su funcionamiento, claro que sí. Ahora bien, imaginémonos que los meses se crean en un informe para que el gerente del departamento contable, ¿verdad?, no tenga que estar escribiendo los meses. Entonces, a través de una macro yo puedo generar los meses del año para no estar enero, febrero, marzo, abril, mayo, etcétera. Entonces, mediante un botón, al hacer clic, estos se generan de manera automática, ya sea de forma vertical o de forma horizontal. Otro aspecto, ¿verdad? Si nosotros deseamos que los nombres de nuestros clientes con cuentas vencidas aparezcan en negrita, en color rojo, yo puedo crear una macro que asigne ambos formatos de una sola vez a un solo botón. Si usted quiere asignar una negrita, se va al botón negrita. Si usted quiere asignar color rojo o color azul, se va a la herramienta de la A de color y ahí usted selecciona los colores que desea, el rojo o el azul. Va asignando un tipo de formato de manera individual, uno a uno. Pero yo puedo a través de un botón, de un icono, asignar una negrita, un color rojo, un subrayado. Estos tres aspectos de formato puedo asignarlos de una vez a un botón. Entonces, esto yo lo voy a trabajar mediante una macro. Permítanme. Ahí está. Mediante la acción de una macro, ¿verdad? Grabo todas esas acciones y el botón va a estar disponible y va a generar todos esos formatos de una sola vez. Bien, ¿cómo vamos a habilitar las macros? ¿Cómo las voy a crear? En primer lugar, la herramienta de macros, ¿verdad?, está dentro de las cintas de opciones de BBA, de Visual Basic para aplicaciones. Las macros y las herramientas BBA se pueden encontrar en la pestaña programador. En caso de que usted no tenga activada la pestaña programador, hay que habilitarla. Lo vamos a hacer en su momento. Muchas veces esta está oculta.
dependiendo de la versión, o se le llama programador, o también lo podemos encontrar como desarrollador. Entonces, para grabar una macro, ¿verdad? Vamos a grabarla en el código de pestañas programador y ahí vamos a hacer clic en el botón grabar macro. Esta es una manera opcional de poder hacerlo porque existe otra forma a través del menú ver, grabar macro. Luego de ello vamos a definir el nombre de la macro. Voy a activar acá el puntero. Vamos a escribir el nombre de la macro en el cuadro de nombres correspondientes y vamos a especificar un shortcut o un método abreviado, una combinación de teclas, un control K, por ejemplo, un control L, por ejemplo, un control Y, por ejemplo. Podemos también asignar una descripción a la macro, indicarle esta macro genera el formato de negrita, cursiva y color azul. ¿Sí? Entonces, al realizar todas estas acciones, yo voy a automatizar ciertos formatos. Este es uno de muchos ejemplos que se pueden crear. Ahora, al momento que yo ya he asignado todas esas acciones que va a tener la macro, es importante, señores, detener la grabación. Ahora, una vez nosotros trabajemos o tengamos la macro ya grabada, ya definida dentro de la hoja de cálculo, puedo asignar un botón a dicha macro. O también puedo explorar, como dice acá la definición, puedo explorar la pestaña programador y editar el código. Es ahí donde usted puede modificar la macro. Ahora bien, vuelvo, repito e insisto, para modificarla yo debo de tener cierto conocimiento en cuanto al uso de comandos para poder llegar a esa acción. ¿Sí? Tener cierto conocimiento del editor de Visual Basic para aplicaciones para poder hacer uso de comandos y poder editar la macro. Por eso es que muchas veces hay usuarios que tal vez hasta cierto punto, hasta la parte operativa, pueden crear una macro. Pero ya para poder editarla y modificarla, mejor prefieren volverla a hacer que llegar a lo que es la parte de código. Porque hay que tener cierto conocimiento de programación, de comandos, para poder hacer uso de ellos y ver qué es lo que vamos a modificar. Vamos a aprender algunos, voy a mostrar algunos comandos, ¿verdad? Porque es muy extenso esta parte, es bastante extensa, pero sí, vamos a mencionar algunos de ellos. Ahora, al ejecutar la macro, ¿verdad? Yo puedo hacerlo desde la pestaña programador, ejecutarla mediante su nombre, o bien puedo crear un botón que me permita, ¿verdad?, tenerlo en una cinta de opciones y poder generar dichas macros. Ahora bien, es importante reconocer que desde el momento que nosotros creamos las macros, el archivo cambia, porque yo tengo que grabar la hoja de cálculo, mi libro de Excel, perdón, tengo que grabar mi libro de Excel con las opciones de habilitado para macros. El icono de Excel tiende a cambiar. Ya no va a ver usted la figurita de la X como el icono que representa el archivo, sino que lo vamos a ver un poco diferente. Con un signo de admiración cerrado, con una hojita diferente, ya lo vamos a checar también. Y pues de esa manera vamos a establecer las macros. Ahora, aquí pues la gráfica, ¿verdad?, muestra la cinta de opciones programador. En algunas versiones de libro, a esto no se le llama programador, sino que se le denomina desarrollador. Esto es en algunas versiones de Excel. Si usted no tiene activado programador, ya lo vamos a mostrar, ¿verdad?, cómo se activa, porque a veces no está, ¿sí? Esta cinta de opciones hay que habilitarla, ¿sí? No está. Entonces, de esta manera, ¿verdad?, yo puedo hacer clic en macros
y ver las macros que están grabadas. También esta pestañita, esta pequeña caja de diálogo, grabar macros, aquí es donde usted va a definir el nombre de la macro, el método abreviado, dónde va a guardar la macro y una pequeña descripción. ¿Estamos? Una vez, ¿verdad?, define el nombre, el método abreviado, dónde va a guardar, hacemos clic en aceptar. Entonces, aquí ya se va a comenzar a grabar la macro. Toda acción que usted realice, si hace clic en la celda A1, si hace clic en negrita, si hace clic en insertar imagen, todo eso se va grabando. Ahora, cuando usted considere el tiempo, pero cuando usted considere que ya es un tiempo justo de detenerla, usted detiene la macro. Y luego, pues, procedemos a asignar lo que son los botones. Muy bien. Vamos a compartir la hoja de cálculo. Si gusta, por favor, abra un nuevo archivo de Excel. Ahorita lo estoy abriendo. Abra un libro nuevo. Una hoja nueva. Ahorita le voy a compartir mi pantalla. Ahí está mi pantalla. ¿La visualizan? ¿Visualizan mi pantalla? Ok, sí. Gracias. Bien, vamos a apartar esta ventanita. Bien. Ahorita, ¿verdad? Quiero que identifiquen, por favor, en la parte inferior de Excel. En la parte inferior de Excel, aquí abajo, voy a señalarlo de la siguiente manera. Acá abajo, mire. Acá en la parte inferior, esta es la barra, acá donde estoy, no sé si ven el color rosita de abajo de mi pantalla. Sí. Sí, vale. Sí. Toda esa franja ahí, porque no se me alcanzó a dibujar, pero toda esa franja es la barra de estado de Excel. Entonces, acá al lado izquierdo dice listo. Si usted se fija, aquí hay un botoncito, ¿verdad? Este botoncito indica que macros no hay macros en este momento que se estén grabando. Ese significado tiene este pequeño botón. Una vez nosotros activemos la grabación de una macro, acá en esta parte va a cambiar. Y aquí es donde usted puede visualizar que la macro ya se está grabando, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver también. Entonces, por eso ahorita hago que ustedes puedan identificar la parte inferior de lo que es la hoja de cálculo para que vean, ¿verdad?, la acción que se va a estar desarrollando al momento que usted esté grabando una macro. ¿Por qué? Porque aquí ya no va a ser listo, va a cambiar, aquí va a aparecer grabando macros. Pero eso va a ser al momento que estemos en grabación. Vaya, muy bien. Yo voy a empezar de cero la edición, la grabación de una macro. Voy a ir despacio porque hay diversidad de maneras de poder crearlas, de poder trabajarlas. Existen lo que son las macros absolutas y lo que son las macros relativas. ¿Se recuerdan ustedes, verdad, cuando trabajamos las referencias absolutas y las referencias relativas? Entonces, también es aplicado ese término dentro de lo que son las macros. Bien, voy a querer comenzar desde acá. Voy a meter acá el zoom. En la parte superior, yo tengo nada más archivo, inicio, insertar, diseño.
No hay nada de programador, como lo mencioné en la lámina. Tampoco, ¿verdad? Tengo lo que es el desarrollador, que es la otra, el otro nombre que tiene esa cinta de opciones. Si a usted tampoco le aparece en este momento, ok, no se preocupe que ya lo vamos a activar. Permítanme. Gracias. Bien, entonces, comenzando acá, me voy a ubicar en la celda A1. Vamos a ir a la cinta de opciones que se llama Vista. Y acá al lado derecho, mire, usted tiene el botoncito de macros. Si yo me ubico encima de ella, dice, muestra las listas de macros con las que se puede trabajar. Si yo hago clic acá, dice, ver macros, grabar, perdón, ver macros, dice, muestra la lista de macros con las que se puede trabajar. Si yo me vengo otra vez a grabar macro, dice, graba una macro, los comandos que realice se guardarán en la macro para que los pueda volver a ejecutar. Y la siguiente, usar referencias relativas. Esta la vamos a utilizar en otro momento. Bien. Si yo hago clic en el botón ver macros, en este momento no hay ninguna macro guardada en el libro 1. No he creado ninguna. No he creado ninguna. Entonces, voy a cancelar, ¿verdad? Porque como no tengo creada ninguna, mira aquí ejecutar, paso a paso, modificar, crear, eliminar. Son los botones que están desactivados porque no hay ninguna macro activada o creada. Cancelo. Vista. Macros. Grabar nueva. Grabar macro. Vista. Grabar macro. Ojo. El cursor lo tengo en la celda A1. Ahí voy a comenzar ahorita. Grabar nueva macro. Muy bien. Ahora, en este botón, ¿verdad? Perdón, en esta ventanita, mira, vea que es diferente a la que apareció previo. Nombre de la macro. Le vamos a poner macro, guión bajo, formato 1. Macro, guión bajo, formato 1. ¿Va a asignar algún método abreviado? Sí. Control. A minúscula. Vaya. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. A nivel de ofimática, a nivel de Office, hay métodos abreviados, ¿verdad? Tanto en las versiones en español como en las versiones en inglés son diferentes. Sí, eso sí que hago la aclaración, ¿verdad? Por ejemplo, el control N en Word me permite asignar negrita. Control N, N de negrita. Pero si yo me voy a una versión en inglés, es control B. B, B de boca, B de beso. De B de bold, que es negrita, ¿verdad? Entonces, si yo asigno acá algunos métodos abreviados, probablemente algunas teclas ya existan. Aquí el control A minúscula, si usted se fija, estoy asignando control A minúscula. ¿Qué pasa si yo hago control A mayúscula? No se lo permite. ¿Por qué? Porque control A es abrir un archivo, es un método abreviado que ya es propio de Excel. Entonces, no se lo permitió. Tenemos que ocupar control, shift y A. A mayúscula. Lo voy a dejar así, en mayúscula. Acuérdese, el método abreviado va a ser control, shift y A. La A. Vaya,
¿A dónde voy a guardar la macro? Bueno, la voy a guardar en este libro, porque es el único que tengo abierto. Descripción. Macro que ejecuta algunos formatos para el texto, como dos puntos, negrita, color rojo y cursiva. Escríbalo, por favor. Vale. Ahora bien, ojo en este momento. A partir de este instante, desde que yo haga clic, mire, desde que yo haga clic en el botón aceptar, se va a grabar todo, hasta el suspiro que nosotros hagamos. Toda acción se va a grabar. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso dije al principio, haga clic en la celda A1. ¿Por qué? Porque esta macro va a quedar grabada en la celda A1. E inclusive, si yo escribo un texto, va a quedar grabado en la celda A1. Entonces, observe lo siguiente también. Cuando hagamos clic en el botón aceptar, la barra de estado, que es esta, toda esta barrita verde que se encuentra en la parte inferior de la hoja de cálculo, va a cambiar también. Y aquí me va a aparecer un botoncito oscuro que va a decir grabando. ¿Estamos listos? Bien. Hacemos clic en el botón aceptar. Okay. Ahorita yo no he tocado nada. Mire. Dice listo en la barra de estado, pero acá el botoncito, si yo ubico, no le he dado clic, ojo, no le he dado clic, solamente he colocado el puntero encima del cuadrito. ¿Qué dice? Se está grabando una macro en este momento. Haga clic para detener la grabación. Yo no he hecho clic todavía ahí, ¿verdad? Solamente lo he colocado encima para que usted cheque que se está grabando. Muy bien, acá en la celda A1 era donde estábamos. Vamos a escribir, hola mundo, enter. Voy a regresar, voy al menú inicio, negrita, cursiva y color rojo. Hágalo. Haga esas tres acciones, no más. ¿Estamos? Vale. Ahora voy a regresar acá abajo y voy a hacer un clic en el botón detener grabación. Acá abajo. Lo voy a pulsar. Ahí lo voy a pulsar. Mire, ya cambió. Dice, no está grabando ninguna macro en este momento. Haga clic para empezar una nueva macro. Muy bien. Ahora vamos a borrar la columna A. Haga clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar. Muy bien. Me voy a ubicar acá en D5. Me voy a vista, macros, ver macros. Ah, mire, ahora sí. Aparece el nombre de la primera macro que acabamos de crear y los botones están activos. Ejecutar, paso a paso, modificar. Yo quiero ejecutar la macro. Puedo hacer clic en el botón, ejecutar, y aquí la, valga la redundancia, la ejecuta automáticamente. Hacemos un clic en el botón, ejecutar.
Bueno, vamos a ver, a mí me apareció acá en D5. Bien, ¿cuál fue su resultado, Erika? Quiero que me compartan ustedes ahora. ¿Cuál fue su resultado? A mí fue el mismo. ¿A dónde? D5, tal y como me aparece a mí. Sí. ¿Y le cambió a negrita? Sí, está en negro en lugar de rojo. ¿Le activó cursiva? No. No, pero sí le activó negrita. Sí. Cursiva y subrayado. Sí. Ok. Bien, no sé, ¿alguna otra opinión me gustaría escuchar? ¿Jonathan? A mí me pasó igual, justo. Tengo el Hola Mundo, pero no lo formateó. Lo formateó, ajá. Ok, voy a hacer acá clic en la celda A1. Aquí me voy a ubicar. Control Shift A. Ahí sí, mire. Haga clic en A1 y ahora haga la combinación Control Shift A. Control Shift A. Y ahora, Jonathan, ¿qué sucedió? Sí, En su ya resultado. tengo el resultado igual como usted. Ok, ajá. Alma. Claudia. Sí, el mismo resultado. Ok, Flor. Sí, también el mismo resultado. José Luis. A mí me dio el resultado la primera, sin necesidad de la función Control Shift A. Ajá, sí, porque la ejecutó directamente desde la lista. ¿Ya? Sí. Ok, ajá, porque la ejecutó desde ahí, es válido, ¿verdad? Vean de que ahorita estamos tomando dos maneras de ejecutarla. Una mediante el método abreviado, que es el que acabo de hacer, Control Shift A, y la otra, pues, mediante la lista macros acá, y ver macros, acá usted la ejecuta. ¿Ya? Si yo me ubico acá en B5, vea, si yo presiono Control Shift A, ¿qué sucede? Sí ejecuta Hola Mundo, ¿verdad? Aquí me ejecuta el texto, pero el formato no. ¿Por qué creen que no lo aplica? ¿Paola? ¿Por qué no aplica el formato en la celda B5 si lo ejecuto acá? Denise. ¿Sí? Yo A tengo ver, una duda. dígame. Vaya, yo me estoy posicionando en otra celda, puede ser A, B, C o F, cualquiera, y en cualquier fila, pero sí. cuando ejecuto el formato en esa misma celda, siempre me redirecciona a la primera, a la A1. Ajá, siempre se ejecuta la primera, ¿por qué razón? Porque la macro, en este momento, la macro que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Es absoluta. ¿Sí? Es absoluta, no es relativa. Por eso es que siempre nos direcciona, ¿verdad? Lo que es la parte del formato en sí a la celda A1. ¿Por qué? Porque aquí está fijo el formato. Más bien el texto lo asigna en cualquiera. Control Shift A. Control Shift A. Pero si usted se fija, observe que lo direcciona siempre a la celda A1. Si yo la borro, eliminar, Control Shift A, me manda para allá. Si aquí yo ejecuto el método abreviado Control Shift A, lo especifica siempre en esa celda. ¿Ya? Voy a hacer otra diferente. Ubiquémonos. Uy.
Ubiquémonos aquí en la celda. Voy a borrar. Se han creado varios hola mundo, pero no los quiero eliminar para dejar ahí la, para que vean, sigan viendo pues el ejemplo. Solamente voy a borrar la columna E y G. Vale, para que queden esos tres. Bien, vamos a hacer entonces aquí a partir de la celda E2. Bien, vamos ahora nuevamente a macros, grabar macros. A esta le vamos a poner meses. Método abreviado. M. Control M minúscula. Control M minúscula. Macro que ejecuta. Macro que ejecuta los. Que ejecuta el. Los primeros meses del año. Macro que ejecuta los primeros meses del año. Muy bien, aceptar. Escriba enero, enter, febrero, enter, marzo, abril, mayo y junio. Enter. Trata la manera de que nos quede bajo. Y ahora detengo la grabación. Si me voy acá, mire, al botoncito macros en el menú vistas, hago clic donde dice detener grabación. También ahí lo puedo hacer. Detener grabación. Bien, voy a borrar la columna E y me voy a ubicar acá en F1. Control M. Control M. ¿Sucedió lo mismo que a mí? Yo me Sí. Había ubicado en F1. Me había ubicado en F1. Es una referencia absoluta. Siempre va a regresar a la celda donde tomamos, ¿verdad? Bien, voy a comenzar acá en H1. Control M. Mira. Termina de colocar los meses del año, los primeros 6 meses, siempre en la misma ubicación. Va, esta se llamaba meses. Vamos a hacer ahora una con referencia relativa. Cheque. Me voy a ir a la celda G5. Desde G5 hasta, perdón, desde G6 hasta G12. Le voy a poner acá un color para, nada más para asignarle un color a este rango. Vale, y la vamos a hacer aquí. Me voy. Vista. Vista. En macro. Y mire, voy a hacer un clic acá. Usar referencias relativas. ¿Qué me dicen las referencias relativas? Para que las macros se graben con acciones relativas, recuerde que es para que sea consecutivo. Para que se graben con acciones relativas a la celda inicial, mire, a la celda inicial, por ejemplo, si graba. Si graba una macro en la celda A1 que desplaza el cursor a la celda A3 con esta opción activa,
Si se ejecuta la macro resultante en la celda J6, se desplazaría el cursor a la celda J8. Si esta opción se desactivó cuando se grabó la macro y se ejecuta en la celda J6, se desplazará el cursor a la celda A3. Vamos a ver. Bien, entonces voy a activar, mire, usar referencia relativa. Haga, en este momento no está activa. Haga clic en ella. Ahí está, mire, tal vez tendría que acercarse usted bien ahí a la opción. Ahí pues sí se ve que está seleccionada, ¿verdad? Aquí yo hice clic en ella, ¿verdad? Ya está ahí activada. Bien, entonces ahora me voy a grabar macro y le voy a decir meses 2. Ojo con los nombres de las macros. Si yo quiero dejar un espacio y asigno el número 2, ojo, no me lo permite. No permite, ¿verdad?, nombres separados. Tienen que ser, asignar pues un guión bajo como para poder trabajar con un nombre compuesto. Meses, guión bajo, 2. O lo puedo poner unido. ¿Qué método abreviado? Bueno, pongamos control E. A ver cómo nos sale. Ejecuta los meses de julio a diciembre. Ejecuta los meses de julio a diciembre. Bien. Control E. Aceptar. Entonces vamos, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, noviembre, uy, perdón, noviembre, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y voy a hacer un enter, trata la manera de que el cursor nos quede debajo. ¿Estamos ahí? Bien, ahora voy a detener la grabación. Macros, detener grabación. Bien, voy a borrar los meses. Mire, me voy a ubicar en la celda J1. Ejecute, por favor, el método abreviado, control E, en J1. Vamos a ver, Jonathan, ¿cuál fue el resultado? Ahorita estoy tratando, pero como que me devuelve a lo mismo que ya había creado. Erika. ¿Otra opinión? Maestra, lo mismo a mí, Paola. En el mismo lugar donde la generé, en G5, ahí mismo me regresan los resultados. Entonces, quizás no activó bien la referencia relativa. Bueno, voy a intentarlo. Bueno, sí, porque por eso les indiqué aquí, mire, tenían que hacer clic en este botón. Referencia relativa. Sí, le di clic, pero inicialmente le había dado clic a todo lo que estaba sombreado. No sé si ahí me dio error. Ah, sí, quizás por eso se vuelva a hacer. Ah, vale, perfecto. Póngale ahora meses 3, por ejemplo. Vale, lo voy a intentar. Por favor. Flor, no sé si lo ha hecho. A mí sí me dio, pero fíjense que al principio le di control E y me cerró todo el Excel. Pero lo volví a hacer solo la parte de los meses y sí me dio de mí. Sí, porque yo acá estoy ejecutando, mire, control E, lo ejecuta. Control E, todo. Mire, me voy a cualquiera, control E, lo ejecuta. David, no sé si lo ha trabajado. Ah, sí. Gadiel.
¿Katherine? ¿Karen? Sí, era sí, lo sí que... me salió. Ah, ok. Ajá. Era lo que le dije que me salió, pero me había borrado todo al principio y luego me tocó que volverlo a hacer. Ah, ya, ya, ok. César me dice que sí. Bye. Vamos a hacerlo nuevamente. Voy a hacer otro ejemplo. Nos vamos a desplazar acá. En el caso, vamos a hacer ahora los meses nuevamente del año de forma horizontal. Vale, lo voy a volver a hacer. Chequen, por favor. Entonces, asegúrese en este momento, acá en macros, que la referencia relativa esté activada. Si yo la presiono acá, ya no está, mire. Si usted observa, el botoncito ya no tiene ese, como esa seña, ¿verdad?, de que está activo. Voy a hacer clic en ella. Vaya, dice clic. Ahora sí, ¿ve? Ya se ve como sumido, no sé. Pero por lo menos yo sí lo veo distinto acá de este lado. Vaya, no voy a seleccionar nada en ninguna parte de la hoja de cálculo. Vaya, lo voy a esperar por si alguien todavía está. Lo que es la temática de las macros es extenso, ¿sí? Es extenso, lo voy a seguir abordando el día de mañana porque hace falta crear botones, hace falta que revisemos lo que es la parte de BBA, asignar botones de comandos, revisar un poquitito lo que es la parte de programación también. Bien. Espero que ya estemos ubicados. Entonces ya está activada la referencia relativa. La voy a ubicar acá en L2. Macros, grabar macros. Meses 3. Control, no voy a ponerle método abreviado. Ahora no le voy a poner método abreviado. Vamos a ver si asignamos un botón. El macro que ejecuta los meses del año. Macro que ejecuta los meses del año. Se llama meses 3. Recuerde, tuvo que haber activado la referencia relativa. ¿De acuerdo? Bien, aceptar. Y vamos con enero. Voy flecha a la derecha. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y de una sola vez. Flecha a la derecha para dejar fijo, para dejar el cursor en X2. Vaya. Ahora, de una vez, voy a seleccionarlo y se me ocurre asignarle un formato. No está de más. Negrita, color azul. Supongamos que periódicamente nos toca hacer alguna calendarización. Y siempre pues nos toca, ¿verdad? Formatear, ¿verdad? Le vamos a poner acá tamaño 12, centrado, que nos quede bonito, más o menos ahí. Suponiendo que nos toca hacer con frecuencia una calendarización y que nos piden pues siempre ese formato. Vale. Voy a dejar el cursor acá, mire, en X2. En la celda X2. No he detenido la grabación todavía. Si usted se fija en la barra de estado, aquí está. Se está grabando una macro. Vale, voy a esperar por si todavía no ha terminado de escribir. Mi macro todavía está en está en grabación. Todavía. Voy a dar un pequeño espacio.
Espero que ya lo tenga. Ahora sí, voy a detener la grabación. Acá en el botoncito lo puedo hacer. Detener grabación. Muy bien. Voy a borrar la fila 2. Clic derecho, eliminar. Me voy a ubicar en M4. Y me voy a ir al botón vista, macros, ver macros, meses 3, ejecutar. Mire. Me voy a ir ahora acá a la celda A14, macros, ver macros, meses 3, ejecutar. Bien, me gustaría escuchar los comentarios. A mí me funcionó. Sí. Gracias. Jonathan. Es en eso estoy ahorita. Esto. Hola. Sí, me funcionó, de hecho. En diferentes posiciones dentro de la hoja de cálculo. Jonathan. En diferentes celdas. Sí, en las celdas que estábamos viendo. Solo que me da un error ahorita, solo estoy viendo eso. Paola. Sí, maestra, me funcionó de los dos métodos. El método que usted nos enseñó y abreviado, con la, porque yo ahora le puse la L. Ah, le puse la asignación de combinación. Sí, está bien. Katherine. Sí, también. Karen. Sí. María, Magdalena. Todo bien, Denise, me funcionaron. María Cardosa. Okay. Bien. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Es que nosotros pues podemos ejecutar, ¿verdad? Lo que sería pues una ahorita aquí hemos visto nada más una pequeña introducción a lo que es la temática. Una vez pues ya se tiene la macro, ¿verdad? Hay diversas maneras, ¿verdad? De ejecutarlas, pero aquí lo hemos hecho mediante una combinación de teclas, un método abreviado o ejecutándolas dentro de lo que es la lista. Ahora bien, como mencioné hace un momento, las macros pues nosotros las podemos ejecutar no solo a través de un método abreviado, sino que también a través de un botón. En ocasiones yo a veces les he pedido que inserte una flechita para hacer pues como más gráfico lo que es la tabla. Aquí pues en lo que es la parte de las ilustraciones o las autoformas hay diversas figuritas que nosotros podemos elegir para poder asignar una macro. Por ejemplo, vamos a elegir acá una flechita. No, mejor no, para hacerlo así más atractivo acá un corazón. Voy a seleccionar esta figurita. Sí. Voy a colocarle acá un color rojo y le voy a poner, voy a asignarle acá un efecto de forma y vamos a poner aquí para que se vea más bonito. Como lo hice, primero me fui a insertar acá la ilustración, elija. Si no le gusta el corazón, pues puede poner otro. Le aplica el color rojo. Y luego me fui acá a los efectos. En preestablecer, aquí usted le pone una sombra. El que más le guste. A esta figura yo le puedo asignar una macro.
¿Sí? Ejemplo, hago clic derecho, asignar macro. Clic derecho, asignar macro. ¿Cuál macro le vamos a asignar? Bueno, en mi caso, la que no tiene método abreviado. Si usted le quiere poner a otra, hágalo. Le voy a asignar meses 3. Aceptar. Mire, pero si yo hago clic en este botón, no sale nada, no funciona. Exacto, ahorita no. Haga clic acá afuera para desactivarlo. Si usted mueve el puntero del mouse sobre la figura, mire, cambia, ¿verdad? Estoy colocada en la celda K6. Si yo hago clic acá, mire, me ubico acá en J8. Me ubico H12, ¿bien? Ejecuto la macro. Bien, funcionó. Pulgares arriba, si les funciona el corazón u otra figura que he asignado. Ok, Karen, José Luis. Sí, sí funciona. Gracias. Claudia, muy bien. Ahora, si yo quiero ver, ¿verdad?, qué es lo que tiene internamente una macro, ¿verdad?, lo puedo hacer a través del menú vista, ver macros, y pues acá yo me voy a la parte de modificación, ¿verdad? Entonces, si yo desconozco lo que es la parte de programación, pues al verlo, mejor pues vuelvo a hacer la macro, ¿verdad? Pero en caso de que yo tenga conocimiento, ¿verdad?, de lo que es la parte de códigos o comandos, ¿verdad?, puedo modificarlo. Si yo me voy acá a la macro que dice formato 1, modificar, mire, me va a llevar directamente al editor VBA, al editor de Microsoft Visual Basic para aplicaciones, VBA. Visual Basic para aplicaciones. Me imagino que ya lo llevó a usted ahí y pues voy a volver a compartir porque me imagino que quizá ya no veía mi pantalla. Lo lleva a esta ventana. Aquí, ¿verdad?, está en forma de código todas las macros que nosotros hemos creado. A este momento solamente lo voy a mostrar, ¿verdad? No voy a hacer ninguna modificación de nada. Es para que usted vea todo el código que se ha generado dentro de lo que es, dentro de lo que son las macros. ¿Estamos? Bueno, muy bien, no me voy a quedar hasta acá porque sí, ya el otro grupo nos está esperando, señores. ¿Qué es lo que me van a enviar al grupo? Lo que hemos ejecutado, lo que hemos generado a través de las macros, ¿verdad? Eso esperaría pues que me manden. Si usted tiene pues esta pantallita, pues solamente le hace el screenshot y me lo envía, ¿de acuerdo? Bien, nos estaríamos viendo el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, señores. Se cuidan. Buenas noches. Buenas noches.